La economista argentina Fernanda Vallejos aseguró que el juez estadounidense Tomás Griesa obstaculizó el pago de la deuda soberana argentina a sus acreedores. Puede simplemente hablar de default cuando el deudor deja de pagar, que no es lo que ha sucedido, porque la Argentina en tiempo y forma el 26 de junio, con anterioridad al vencimiento del 30, depositó estos fondos de los que veníamos hablando en la cuenta del fiduciario para que el fiduciario cumpla también con su obligación contractual, que es la distribución de esos fondos a las cuentas de cada uno de los acreedores. Es esta segunda parte de la operación la que se ha visto obstaculizada por el mandato de Griesa, pero de ninguna manera podemos hablar de default. De lo que estamos hablando es una situación realmente sin precedentes, es una situación inédita donde un juez de Nueva York está imposibilitando el ejercicio efectivo de un derecho que corresponde a esos legítimos titulares que son...